Sí, bueno, eso son unas declaraciones que, que bueno, es una llamada de, de auxilio que, hace, que hago desde mi humilde posición como alcalde de este pequeño municipio a, a los partidos políticos y al gobierno del Estado porque son, son imposiciones que, que están desde el año 2013-2014 y, y que en su momento estaban debidamente justificadas porque, bueno, teníamos los ayuntamientos con el capítulo 1, pues más del 70% en algunos ayuntamientos, y en estos momentos pues ya se ha ido reduciendo y, y no, no nos permiten eh, aportar personal una vez que se está jubilando. ¿no? Estamos viendo servicios que están en peligro, por ejemplo, fontanería, se nos acaba de jubilar el fontanero, el conserje del colegio, la directora de, de la artesanía. Eh, auxiliares administrativos, es decir, se nos van eh, jubilando el personal y, y, y nos estamos quedando sin, sin personal y los servicios son más eh, han ido aumentando, por lo cual... Porque la población aumenta demasiado. también en este caso en La Guancha eh, por suerte a pesar de que en la comarca está disminuyendo, en La Guancha está aumentando, la verdad que nos da cierta cierta tranquilidad porque bueno pues nos permite mantener los recursos y, y mejorar los servicios como, como lo estamos haciendo hasta ahora ¿no? y, y hombre yo creo que ya necesitamos cierta flexibilidad con determinados servicios concretos por ejemplo electricidad alumbrado público, fontanería auxiliares administrativos limpieza, albañiles que digamos que nos faciliten en disponer de personal que, 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 que nos permita pues, bueno, garantizar los servicios en condiciones dignas ¿no? en, en nuestro municipio la práctica de los municipios pequeños es eh, lo más normal en la mayor parte de los servicios hacerlo con gestión directa. Eso ha sido una fórmula que siempre ha funcionado. En cambio, los municipios grandes pues, utilizan, trabajan con empresas públicas eh, 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 a través de concesiones administrativas o con, con empresas públicas. Pero los pequeños, eh, la tendencia y lo que se ha hecho históricamente en, en la guancha es hacer gestión directa, trabajar con personal propio y... Y bueno, y creo que, que ha funcionado y eso es lo que queremos seguir haciendo. Pero si no se cambia esta ley a nivel nacional, pues nos va a condenar a tener que privatizar los servicios, pero eso va a suponer un incremento en el gasto al menos dos o tres veces superior al que hasta ahora pues, estamos haciendo con, con, con una gestión directa. ¿no? Y creo que ya es hora de flexibilizar, de, 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 sobre todo... Nosotros que hemos cumplido con holgura todas esas restricciones económicas, hemos amortizado la deuda completamente, eh, tenemos remanente de tesorería 4 millones de euros, eh, hacemos una buena gestión económica, y cumplimos con todos los indicadores eh, económicos y, y bueno, creo que se debería de, de tener esa flexibilidad para poder seguir garantizando los servicios municipales. ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de, de esa norma que se impuso en el momento en que se impuso, era absolutamente justificada porque, como bien dije, no se puede tener un ayuntamiento con el capítulo 1 un 70%. Eso es, es un verdadero disparate. Entre otras cosas porque en esa época las administraciones no actuaban como administraciones, simplemente eran eh, empresas de, de empleo. Teníamos, un 70, el, teníamos el 70% del capítulo 1. En la actualidad ya estamos, eh, bueno, precisamente ayer aprobamos los presupuestos donde ya en la guancha estamos aproximándonos al 10% del, capi del presupuesto a inversiones eh, en nuestro municipio. Y, y a eso se ha cambiado, ¿no? El capítulo 1 ha bajado al 40%, 45%. Y eso hace que, que, que nosotros, como ayuntamiento, pues, podamos el hacer inversión. Sí, eh, 45%. Hace que, que podamos invertir en hacer proyectos, obras, instalaciones, servicios que, que, que hacía 10 pues, años era imposible, ¿no? porque era, todo el dinero prácticamente se iba para el capítulo 1 y el capítulo 2, que eran eh, nóminas y eh, bienes y servicios, que es el capítulo 2. En ese sentido, pues. En aquella época era absolutamente lógico esa norma, pero ya en primer lugar ya no está gobernando el Partido Popular en este país y, y lo que estoy pidiendo es que a quienes correspondan esa, eh, esa obligación de gobernar, que, que, bueno, que nos ayuden y que, que modifiquen esa ley para poder nosotros, eh, digamos, eh, a, 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 a ofrecer a los vecinos servicios. Los servicios esenciales de, sí. con cierto nivel de, de calidad que ahora mismo pues está en peligro. ¿no? Es que por desgracia estamos pagando justos por pecadores, es lo que está pasando. Es ¿Se quitan los que tienen remanente de tesorería? Sí, y, y tenemos estabilidad presupuestaria, cumplimos con la regla de gasto, tenemos todos lo, los indicadores y, 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 y hemos demostrado que hacemos una buena gestión de los recursos públicos. ¿no? Pero bueno, es la consecuencia de, de lo que ha pasado en el pasado es... En nuestros municipios, no me consta que no solo sea el municipio de La Huancha, hay muchos más municipios que estuvieron en esa situación. Pero creo que esto ya hay que cambiarlo, porque si esto perdura en el tiempo, eh, saldrán más alcaldes como yo pues alertando de, de las dificultades que, vamos, que se van agravando y, y la dificultad de mantener los servicios esenciales si no podemos contratar personal. ¿no? Y en ese sentido, pues esperemos que que cambien las cosas y, y bueno, también tengo que decir que la única administración que se ha apretado el bolsillo ha sido los ayuntamientos, pero en cambio he visto el gobierno de Canarias con, con una burrada de personal de confianza, he visto el gobierno del Estado que han sacado 22 ministerios, eh, miles de, de cargos de confianza y, y ahí no se ha puesto ninguna limitación. A mí como alcalde en este municipio de La Guancha me obligan a tener tan solo tres concejales a dedicación exclusiva y solo un personal de confianza. Yo necesitaría cuatro o cinco personas de confianza para poder ejercer bien mi labor como alcalde y además como político y como gestor de este ayuntamiento. Suele más, tener personal de confianza? No, hace falta. Ha Yo necesitaría tener una secretaria los cuatro años, que es una persona que, que esté de mi confianza cercana y que, que bueno, que atienda con respeto y con educación. O, con las normas que yo les impongo y las directrices eh, y en cambio en la legislatura pasada pues tuve pues cerca de 10 secretarias secretarias y secretarios mujeres y hombres y eso pues no eso no son condiciones la verdad eh, para no, porque ella no tiene que explotar, claro ni no son condiciones la verdad para, para mantener una calidad de atención al público de de, de, de una labor política como bien dice pues se quedan muchas cosas en el tintero entre el cambio y la transición de una persona a otra. Y créame, he pasado por, por, mi, por la Secretaría de la Alcaldía han pasado en torno a 10 personas en la legislatura pasada. Y ahora pues siguen pasando, cada seis meses entra una persona nueva, una nueva formación, y, y al final pues esto es, es contraproducente desde mi punto de vista para lo que es la gestión municipal y luego para una buena atención al ciudadano, que es lo que... Mi principal prioridad eh, una vez que soy decidido, pues ser eh, asumir esta responsabilidad ¿no? bueno en ese sentido muchas más cosas y, y esperemos que, que bueno que, que, que estas cosas cambien y, y que se convierta esto digamos en, en un, algo más, más decente más digno pues, eh, eh, porque como bien dice se ha pasado de la noche a la mañana de blanco al negro y no se ha pasado por el gris y esto pues y está, está perjudicando. Es está perjudicando enormemente a, al, al correcto funcionamiento de las administraciones públicas. ¿no? Hombre, es un, es un abuso que está pasando, ya es una queja de muchísimos alcaldes y esperemos que a través de la intervención del Estado pues no se ocurra ese atropello. Es un dinero que es muy difícil de gastar. Eh, por algo se le acumulan a todos los ayuntamientos, el remanente de tesorería. Nosotros lo hemos ido amortizando pues, a través de inversiones financieramente sostenibles, como por ejemplo la obra del campo de fútbol la plaza de la guanchabajo, el asfaltado de, del pinalete. Queremos sacar eh, este año y en los demás años más inversiones financieramente sostenibles, eh, como por ejemplo eh, la plaza de las cucharas, la realización de la plaza de la, de la iglesia, el polideportivo en Santo Domingo. Y hay muchas inversiones que queremos sacarlas con, 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 a través del remanente tesorerial. La cuestión es que eh, la cantidad de, de trabas que tiene para poder utilizar esa figura es muy es tan elevado que eh, muchos de los ayuntamientos declinen a utilizar esa figura de inversiones financieramente sostenibles porque es imposible cumplir los plazos, los tiempos. Con la nueva ley de contratación pues todavía se dilata más en el tiempo pues todo el procedimiento y, y bueno, ya he dicho que, que, que muchos ayuntamientos pues prácticamente no... ...lo vayan acumulando... ¿no? ...nosotros lo hemos ido amortizando... Eh, ...recuerdo que la legislatura pasada... ...pues amortizamos casi un millón de euros de deuda... ...a través del remanente de tesorería... Eh, ...si no pues tuviéramos a lo mejor... ...casi 7 8 millones de euros de, de, de remanente... ¿no? ...y el, lo que estamos haciendo pues... ...intentar que ese remanente no se acumule tanto... ¿no? Que ...como está pasando en muchos ayuntamientos... ¿no? ...nos queda un trabajo arduo por delante... ...aprobar esas modificaciones presupuestarias del remanente a través de figuras de inversiones, fina, inversiones financieramente sostenibles en el pleno y luego pues, lo siguiente es las licitaciones a través de la plataforma y, y bueno, y, y espera que todo pues, se, se, se acorte un poquito y que sea un poco más ágil, que es otro de los grandes problemas que tenemos en la administración, la gran maraña administrativa y legislativa que que, que bueno que frena pues eh, digamos la, los proyectos y y las muchas inversiones que hay pendientes por realizar en los distintos ayuntamientos. ¿no? Ah, el problema de la playa Santo Domingo es un problema ya no solo del municipio de La Guancha, es un problema de la costa del norte de la isla de Tenerife. Hay muchos acontecimientos de desprendimientos en, en toda la costa. Estamos hablando de la punta de, de la playa de, 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 de Teno, que, que bueno, tiene problemas con, con desprendimientos, también la playa del Socorro, la, la playa Santo Domingo, que bueno, que ya lleva pues más de 10 años cerrada. Es una pequeña playa, eh, donde, es una zona muy abrupta, de, donde hay acantilados y, y el riesgo de, de, de desprendimientos eh, es real y, y se cerró precisamente para evitar accidentes innecesarios a nuestros vecinos. Hay que recordar que nosotros no podemos hacer nada sin autorización de costa, que tiene la competencia de lo que se pueda hacer. En la costa es el Ministerio de Costa y en cambio la responsabilidad eh, es el de la administración local. De cualquier incidente o accidente que ocurra en la costa, el responsable es el ayuntamiento. Una tremenda, tremenda injusticia, pero bueno, es, es lo que nos toca asumir. Y, y bueno, se está trabajando desde hace unos años, ya se hizo una primera fase y ya hemos estado pendientes de una resolución final de, de, esa, de esa playa pendientes Ahora en estos momentos, a que el Cabildo pues contrate la redacción del proyecto de un, de un digamos de un proyecto de que plantea la solución de esa fase y, y luego lo siguiente, pues llevarlo a costas y, y con el deseo que costas, pues nos dé la autorización que nos diga que lo que pretendemos hacer, pues lo, lo autorice para a través de la vía de emergencia, pues poder resolver, digamos, ese problema de. de, de, de de cierre, que ya es un problema ya histórico de, muchas de, de muchos años, más de una década y, y, que, y que bueno que al final la gente pues está muy cansada, ¿no? De tanto tiempo pues una playa tan nuestra como la playa de Santo Domingo y que no puedan usarla con seguridad como... y no hemos sido capaces, ni tanto el Ayuntamiento como el Cabildo pues poder resolver este problema. Que también hay que decir... ...que el problema es un problema complejo... ...es muy abrupta la, la costa... Y, ...y bueno, las soluciones que se plantean también... ...son de cierta complejidad... ...y con lo cual pues... ...esperemos que a lo largo de, de este año pues... ...se esclarezca ya... ...si se haga ese proyecto y... y, y que, ...que costa no de la autorización... pues sin, sin autorización de costa no podemos hacer nada... ...y a partir de ahí pues hacer esa intervención... ...también es obvio que... ...en este caso pues tiene que haber un compromiso del de Cabildo de, de inversión porque estamos hablando de bastantes miles de euros que según lo que han comentado los técnicos en este caso del área de cultura del de Cabildo, la Consejería de Cultura del Cabildo pues se aproxima o ronda el millón de euros de, de inversión y el millón de euros que, que esperemos que ahí exista esa aportación de, del Cabildo de, de Tenerife ¿no? y para poder resolver este problema y lo, ante, lo antes posible. Me preocupa eh, digamos la pasividad con la que se ha ido tratando históricamente eh, con el cabildo de Tenerife y, y luego pues bueno también el uso político de, de esa playa que, eh, que se ha hecho en el pasado porque al final lo único que se ha conseguido y lo único que se ha hecho es enfadar mucho a la gente del barrio, a la gente del pueblo y... y, y, los pescadores, y se tuvieron que ir? Sí, los pescadores están, se tuvieron que ir a, a, a Ico de los vinos. A, ...a la playa de San Marcos... ...otros pues dejaron esa profesión... ...y se dedicaron a otra profesión... ...para continuar con su vida ¿no?... ...con su vida eh, profesional y, y personal ¿no? ...pero vamos a ver si... Eh, ...podemos en esta legislatura resolver... Ese, ...este problemón que, que tenemos en la, en la costa... Y, ...y poder abrir esa playa ya de una, de una vez ¿no?... ...tiene que ser con un decreto del alcalde... ...donde autoriza el acceso a... ...restringido a la, a la playa... y y bueno, esperemos que, insisto, pueda haber yo en esta legislatura como alcalde ese decreto firmado y, y, y garantizar ya el acceso con seguridad a esa playa. Bueno, eh, son hechos que, que han pasado y que no tenían que haber pasado en mi punto de vista, porque, porque al final eh, las consecuencias eh, las sufre el vecino y las sufrimos nosotros los que estamos aquí, en, en, en la casa de todos, en los ayuntamientos, pues todo. Los días eh, recibe uno o comentarios o escritos a, a través de los distintos medios de muchísimos vecinos ya no solo de La Guancha, sino la zona de San Juan de la Rambla y de los vinos de, de cuándo vamos a abrir esa piscina es una pregunta muy recurrente ¿no? en los últimos meses y eso ocurre porque se eh, intentó se hizo una supuesta inauguración por parte de otros por algo que no estaba sin acabar, ¿no? Y, y a día de hoy pues tampoco se ha finalizado todo lo que queda por hacer. ¿no? Fíjate que ayer mismo aprobamos los presupuestos municipales del 2020, donde Uf. hemos tenido que incorporar una partida de 200.000 euros de inversiones eh, para hacer eh, una buena parte de esa urbanización exterior con recursos propios municipales. ¿Y eso no estaba ya planteado anteriormente? Eh, ¿No era el Cabildo que hacía un 80% de esa obra? Bueno, el, la cuestión de la, la piscina es que cuando eh, inicialmente el proyecto inicial de la, de la piscina, eh, cuando se redactó, se hizo unos informes geotécnicos y en base a esos informes geotécnicos en el suelo donde se hizo la piscina, pues se redactó el proyecto y el proyecto inicial eh, con partidas financieras, tanto de Cabildo como Ayuntamiento ya incorporadas, pues incluía no solo la piscina en sí, sino también u, unas pistas de pádel, en el complejo deportivo, también eh, la urbanización exterior con ficha financiera ya estaba el dinero incorporado en... Con, que en el proyecto incluía inicialmente lo que es la urbanización exterior. En el año en octubre del 2016 comienza la obra de la piscina y lo primero que hace la empresa que adjudicataria. Es hacer un informe geotécnico tres catas y resulta que, eh, pues bueno, convoca de urgente urgente tanto al Cabildo como al Ayuntamiento un poco para informar de que eh, el informe geotécnico contradice enormemente el informe geotécnico inicial. Eso fue sí, sí, lo hizo. Coalición Canaria cuando gobernaba en el municipio de, de La Guancha. ¿no? Total que. Se tuvo que modificar sustancialmente el proyecto, se tuvo que bajar las alturas de la propia piscina, se quitaron las pistas de pádel y también se decidió quitar la, la urbanización exterior porque el dinero había que gastarlo en el subsuelo. Y se hicieron unas técnicas de pilotes, unos 105 pilotes se hicieron, eh, hasta algunos alcanzaron hasta los 15 metros de profundidad para llegar hasta el suelo rocoso y darle estabilidad a esa estructura, lo cual fue una decisión adecuada y correcta, pero eso significó pues suprimir el gasto en, en otras en otras zonas, por ejemplo la urbanización exterior la tuvimos que quitar, eh, que insisto estaba inicialmente en el proyecto inicial y luego también otros elementos como el, las pistas de pádel y, y otras cosas que, que, que bueno que eran no eran tan imprescindibles, lo importante era hacer la, la piscina, el edificio y eso fue lo, lo que se hizo pues una vez que se hizo el, el edificio Pues ya vino la historia de la inauguración eh, Donde obviamente protagonizada por Corizón Canaria. Sí, yo me negué a ir a sacarme una foto Porque eh, Inaugurar significa poner a disposición Inmediatamente al del vecino De esas instalaciones, cosa que Es que al van ¿no? claro, a preguntar a Las presiones las está recibiendo El alcalde de la guancha ¿no? Y, y a, inmediatamente A partir de ese momento lo único que he hecho Es pedirle Auxilio al Cabildo de Tenerife para que nos ayude a redactar el proyecto y para que nos ayude también a la ejecución de la urbanización exterior, que estamos hablando de una obra de 300-400 mil euros, estimamos que pueda costar. ¿no? La verdad, que a día de hoy no ha habido respuesta por parte del Cabildo con respecto al tema de la urbanización, del, de la obra civil, de lo que es la, el coste o el apoyo o la ayuda económica para hacer la urbanización exterior. Cosa que me parece lamentable porque eh, en otros municipios donde se ha eh, construido a través del plan de piscinas del Cabildo Tenerife, eh, esas piscinas ha conllevado también la construcción, ejecución de la urbanización exterior. En cambio aquí en La Guancha, ni eh, coalición canaria cuando gobernaba y ahora el Partido Socialista tampoco se sabe. Lo que sí es verdad que nos han aportado 15.500 euros para la realización del proyecto. Obviamente tendré que ir otra vez y una vez que tenga el proyecto redactado, que ya eh, tenemos la empresa contratada, pues ir al cabildo para pedirles ayuda a, eh, con los 200.000 euros del ayuntamiento más lo que pueda aportar el cabildo, pues poder hacerlo de una sola vez, la urbanización exterior y... Claro, pero y tiene que hacerlo aunque sea un pufo de Bueno, eso ya lo decide ya, como bien he dicho, pues el, el, los responsables del, del cabildo de, de, de Tenerife. Nosotros obviamente el compromiso nuestro está para... A acabar la, por lo menos el acceso hacia la piscina eh, y, y bueno esperemos que el Cabildo pues nos eche una mano que también hay que decirlo no nos podemos quejar han invertido un montón de dinero el Cabildo en nuestro municipio en estas instalaciones y en la urbanización que está en el entorno del geriátrico, el centro médico pero creo y además no lo digo solo yo también así lo dicen los técnicos del Cabildo que que el Cabildo tiene que echar en una mano para poder finalizar esa urbanización exterior. También, aparte de la urbanización exterior, hay un skate park ya con proyecto redactado y el dinero en, en los bolsillos del Ayuntamiento y un parque de calistenia. A falta de hacer toda la licitación completa y finalizar toda esa toda esa obra, eso se va a hacer a lo largo de todo este año y bueno, ya de adelantar que este año no se va a abrir la piscina a no ser que las obras vayan muy rápido que no, no lo creo es sincero, lo eh, este año va a ser imposible pero sí esperemos que para el 2020 seguro se pueda decir fechas ya de apertura de esas instalaciones ¿no? hombre yo a, en, en todos los medios eh, explico lo mismo y digo lo mismo digo lo que ha pasado y, y, y espero que de esa forma también se llegue a la gente si tengo que estar casa por casa lo, y fuera necesario lo, no tengo ningún inconveniente también la radio municipal pues también se explica de los plenos eh, aparte de eso, eh, que es la parte exterior, ya el Cabildo ya tiene adjudicada una empresa que ya está trabajando en la dotación eh, interior, tanto de la piscina, que es las corcheras y todos los elementos que lleva la zona húmeda, como también en la zona de oficinas, que lleva una recesión, un torno, y luego también en los baños, que llevan unas mamparas para separar las duchas de las tazas. Y luego también lleva una terraza exterior que es urbanización que se, no, se, se quedó por finalizar, no se acabó en la, en la obra inicial. Eh, y luego la propia entrada, a la, la misma entrada a la, a la propia piscina, que digamos ya está la empresa adjudicada y, y en los próximos meses pues ya lo irá dotando, ¿no? va todo en camino, estamos pendientes también aunque ya está publicado en, en la sede electrónica, de aprobar, eh, por un lado, el reglamento del uso de ese complejo deportivo, que es un, un, obligatorio tenerlo aprobado en pleno, como también la ordenanza fiscal para el cobro de, del uso de, de, de ese complejo deportivo, o sea, la parte administrativa. ¿no? Es decir, lleva un conjunto de elementos de, de, de muchísimas cuestiones, tanto dependientes del Ayuntamiento como dependientes del de Cabildo de Tenerife, que, bueno, lo que tiene que... Tener tranquilidad a la gente es que se va a estar caminando para que una vez que todo eso ya esté engranado, pues ya podamos poner a disposición a pleno rendimiento de, de todos esos servicios que les vamos a ofrecer a los vecinos. Y tengo que decir: No de es la guancha, sino de toda la comarca? Sí, es un complejo comarcal. Precisamente la semana pasada llevamos a pleno el nombre. Le vamos a poner el complejo deportivo Fuente de la Guancha pues haciendo honor a nuestro nombre originario de nuestro municipio, que era originariamente fuente de, de, de la guancha, y bueno, todo se va tramitando con, a su debido tiempo. Eh, y vuelvo a insistir, todavía nos queda un montón de trabajo, pero digamos que se están cumpliendo los plazos y esperemos que de aquí a, al próximo año, si Dios quiere, ya podamos inaugurar, eh, de verdad, eh, pero con agua adentro y y con gente dentro que es un poco lo que queremos hacer eh, y, y, y poder disfrutar a pleno rendimiento de, de ese complejo deportivo que es un complejo deportivo de, de, de primer nivel ¿no? no tenga la menor duda que lo invitaremos a ustedes como a todos los medios que quieran acudir a ese momento histórico para nuestro para nosotros y, y, y poder ver de, de primera mano pues bueno el, el, el complejo deportivo que, que bueno que, que tanto ha trabajado ha dado y, y esperemos que Insisto, ya una vez que acabemos todo este procedimiento, pues eh, podamos disfrutar, pues yo soy el primero que me voy, a, el primer abonado que voy a estar, eh, obviamente, al uso de estas instalaciones. Eh, estamos hablando de instalaciones que eh, van a ser un antes y después, y, y sobre todo en el ámbito de la salud, pues va a ser muy importante. Mucha gente lo reclama para cuestiones de salud, de rehabilitación. Y, y bueno, eh, muchas ganas de, 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 de que todo se vaya desembocando, desarrollando y, y, y el tiempo bueno, va a ir a, poniendo las cosas en su sitio. ¿no? Y ya esperemos que, insisto, para el próximo año pues, ya esté todo operativo y con todo finalizado, todo equipado y, y podamos disfrutar de una vez ya de, 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 de esas instalaciones que, que tanto anhela la gente de, de la comarca. ¿no? Es un complejo comarcal, es una inversión... 83% cabildo y 17% ayuntamiento y desde el cabildo nos han dicho claramente que tiene que ser de, de ámbito comarcal, no solo de ámbito municipal y lo entendemos, es absolutamente lógico. ¿no?